Remates fiscales. Damas y caballeros, lo que sigue es el lote 51. Putrefacto, mohoso, agusanado, fermentado y sobre todo corrupto. Empezamos por $1,000,000. ¡5 pesos argentinos! ¡5 pesos argentinos! ¿Quién da más? 5, 10, 15, 20, 25, 30. Renuncia, Piñera, culiao. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¡Su mujer es una gorda, bendito! ¡Por 5 pesos! ¡Genial! ¿Qué compré? El servidor de Latinoamérica Sur. ¡Qué cochino! ¡Mamá! ¡Bart te está ofreciendo el c*** en TikTok! ¡Ay, sí! Como si los aspectos de prestigio se pagaran solos. ¡El c***! ¡No se regala! ¡A menos que sea por el bien del c*** mayor! ¿Ustedes alguna vez lo vieron a Riot entregando el c***? ¡No! ¡Lo vieron rompiéndoles el c***! ¡Entonces déjense el c*** quieto! ¡Comienzan estos cuartos de final entre Fnatic y FanPlus Fenix! ¡Seguro que esta partida es un 3-0! Fnatic está recibiendo más candela que una divorciada. Está irreconocible el equipo europeo. Oh, por Dios, ¿quién va a soportar a Ocelote después de esto? La semana que viene tendremos en Madrid, tendremos en Vista Alegre, un G2 contra SK Telecom. Tira el tonel a la base, cae el nexo, victoria para G2, que está ahora mismo en las semifinales del mundo. ¡Qué momento para estar vivo! Sí, siéntense acá. Mi nombre es Saqueador de Almejas y juego League of Legends desde la temporada 1. ¡Cállense, carajo! Hoy vengo a contarles por qué League of Legends antes era mejor que ahora. Nosotros antes teníamos a Kasadin alias Salto con Garrocha. Saltaba desde la base y aparecía en el foso del dragón, el desgraciado. ¿Y cómo nos vamos a olvidar del gran Xia Pe? Con su gran técnica secreta, la masturbación mística que se curaba toda la vida. Y ya ni hablemos de su Q, que era una bomba nuclear, y Hiroshima y Nagasaki un poroto al lado de Jin. Además, nosotros pudimos vivir la temporada número 5, que fue la mejor temporada de la historia del LOL. Los tiradores tenían que farmear como 78 minutos para matar un Malphite y las partidas duraban como 40 horas, pero era divertido. Los jugadores de Splice van a saludar. ¡Vamos! Muy grandes. Fnatic ayer no fue capaz, después de caer eliminados, y Splice va a dar la cara. Splice va a saludar aquí al público español, al público de Madrid, agradeciendo todo el apoyo. A ver, ¿por qué tú no fuiste a saludar al público, idiota? ¡Está preparado el primer equipo! ¡Que entre G2! ¡En la top lane! ¿Por qué habla así? Yo creo que es tartamudo.